Pues vamos a conectar ahora, vamos a empezar a ver y hablar con testimonios, en concreto con Alberto Martín. Él nos habla desde Sevilla, es un policía jubilado, víctima del terrorismo y fundador de la asociación A Punto Preventiva de Suicidio Policial. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Según el INE, la tasa de suicidios en España es de 8,31 por cada 100.000 habitantes. Pero si hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la tasa asciende a 23,2. ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Bueno, el motivo es muy sencillo. El motivo es que en España no hay ningún plan preventivo del suicidio aprobado por ningún gobierno. Este gobierno, el gobierno actual, con el que yo trato desde el año 2017, nos ha prometido tanto los Ministerios de Salud, de Trabajo, como el Ministerio de Interior, que era una de las máximas prioridades, como marca Europa, la prevención de la salud mental, y gracias a nuestras iniciativas de la asociación, de la AAPSP, en 2020 se aprobaron en el Congreso de los Diputados, Parlamento de Andalucía y Diputación de Sevilla, sendas proposiciones no de ley relativas a la prevención del suicidio, que se iban a anexar al plan preventivo genérico de suicidio policial. En este caso, la inacción del gobierno topa, evidentemente, con este aumento dramático de los suicidios en general y en particular de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Están viendo en pantalla los datos de su asociación. ¿Qué pedís o qué necesitáis por parte del gobierno o cuál creéis que podría ser la solución? Primero, que no nos traten como un uniforme sin cara, ni rostro, ni nombre y apellidos. Lo ha explicado muy bien Laura hace poquito. Somos personas de carne y hueso que realizamos acciones extraordinarias para las cuales nos preparan, pero que la gestión emocional, por la escasez o inexperiencia de los diseños curriculares de las academias de policía de función pública, no estamos preparados para gestionar esas acciones extraordinarias. Lo que le pedimos a las instituciones públicas y a los gobiernos es que inviertan más en prevención, en formación y que evidentemente hagan ya de la inacción algo que pueda empezar a funcionar como marca Europa en el objetivo marcado hasta el año 2023. Ahora vamos a hablar de su caso en particular. Usted intentó acabar con su vida y ahora ayuda a otros agentes para que no lo hagan. ¿Por qué hubo un momento al que a usted se le pasó por la cabeza acabar con su vida y qué le llevó a querer suicidarse? Bueno, yo suelo decir que el suicidio es una acción eterna para un problema que, bien tratado por los profesionales cualificados, debiera de ser temporal. Creo que esto es una reflexión que lo lanzo a todo el mundo, ¿no? Y creo que queda bien claro cuál va a ser mi explicación. Yo, en el 2015, después de 23 años de servicio a la ciudadanía, de dar lo mejor de nosotros mismos hacia las personas que en sus primeros 20 minutos no saben dónde acudir, y en nosotros tenían esas personas extraordinarias que les acompañaban, en mis peores 20 minutos, cuando mi espalda, después de haber sido declarado víctima del terrorismo, me jugó una mala pasada y acabé con tres operaciones de columna en una silla de ruedas, no vi más opciones que no querer seguir sufriendo. Nadie a las cuales yo había dado lo mejor de sí mismo o de mí mismo se acordó de mí en ese momento. Actualmente tampoco, ¿eh? Actualmente nadie me ha dado las gracias por los 23 años dedicados al servicio a la ciudadanía. Sí me lo han dado las personas de a pie, los que, o compañeros que como yo hemos estado en el campo de batalla. Pero yo me vi, evidentemente, en una silla de ruedas, con 41 años, sin ninguna mano amiga, sin ninguna mano amiga de las instituciones públicas para las que damos nuestra vida, sin siquiera saber muchas veces hacia quiénes la damos, y me vi con un panorama asolador, que mi máxima iba a ser andar 10 metros en toda mi vida. Ante esa situación, piensen que yo pasé de ser una persona activa a ser un futbolista profesional y un policía de élite, al ser una persona con una incapacidad muy severa y que en mi cabeza me jugó una mala pasada. Evidentemente, lo vuelvo a decir, era una acción eterna para un problema que bien tratado fue temporal. En mi caso, se cogió a tiempo, pedí ayuda, hablé con la persona idónea. La persona idónea fue mi madre. Y es la que me dio la vida cuando nací y la que me dio la vida otra vez cuando me agarró su mano y me dijo que me iba a ayudar, pero no a quitármela,
sino seguir siendo un ejemplo para todas las personas que quieran seguir viviendo. Historia más impresionante, Alberto. ¿Usted cree que si su jefe o sus jefes o su equipo le hubieran reconocido el esfuerzo, hubieran estado a su lado, hubieran hecho algo parecido a su madre? Es decir, ¿usted se hubiera sentido arropado, hubiera vuelto a nacer de alguna manera y no hubiera tenido esa tentación de suicidio? Por supuestísimo, es una afirmación tajante y directa. Hace poquito, con el psicólogo clínico doctorando en psicología policial, don Fernando Pérez Pacho, hicimos una pequeña intervención grabada, ¿no?, donde hablábamos de las zonas de confort. Todas las personas que tenemos que cuidar la gestión emocional, que somos todos realmente en la vida, necesitamos nuestras zonas de confort. Y esas zonas de confort son la familia, el entorno y las inquietudes. Si esas zonas de confort, después de convivir con los 20 primeros minutos de los demás y tener que gestionar las tuyas, no hay nadie que te dé la mano, estás abocado a la soledad. Y la soledad conlleva mil patologías de salud mental que nadie queremos que sucedan. Evidentemente, si hubiera estado esas personas, todo esto no hubiera pasado por mi cabeza. Un agradecimiento, un gracias, estamos aquí a tu lado, estamos para ayudarte, te comprendemos y no te vamos a dejar. Palabras de aliento, de apoyo y solidaridad, que lo que hacen es engrandecer a la humanidad que está carente de ética. Qué fácil es y qué difícil es explicar por qué eso no ocurre, ¿no? Porque realmente hay muchos sistemas de la seguridad social, etcétera, pero simplemente decirle, estoy aquí, si necesitas algo, estoy para ayudarte, solo con eso probablemente se solucionarían muchos problemas. Usted ha dicho que no existe un plan antisuicidio, sin embargo, existe un plan en el Ministerio de Interior desde el año 2020. ¿Es insuficiente? ¿Le parece que no es un plan que merezca tal nombre? Sí, totalmente insuficiente. Les he dicho, les he explicado desde el principio. Primero, yo pertenezco a una vocación de servicio público. Yo no tengo colores. Para mí, mis compañeros son Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Policías Autonómicas, Forales, Guardia Civil. No hago la distinción de cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos de seguridad. Para mí, mis compañeros son los cuerpos de seguridad. Englobo a los 223.000 compañeros y compañeras que pertenecen a ellos. Y las estadísticas que nosotros hemos presentado al Congreso de los Diputados no son las estadísticas de la Policía Nacional de la Guardia Civil, son las estadísticas todavía mucho más amplias de todos ellos. Por lo cual, tienen que sumar a esas estadísticas que han dicho otro 30% más. Porque las estadísticas que ustedes han puesto nuestras pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que engloban a los 223.000. Y ese plan del Cuerpo Nacional de Policía solo engloba la ayuda al Cuerpo Nacional de Policía. Si lo que hacemos es sumar egos en vez de sumar afectos y apoyos, lo que hacemos es quitarle efectividad a los proyectos. Es complicado que un plan para 70.000 personas se vea reflejado en 16 páginas. Lo siento mucho, siento ser crítico, pero estoy siendo realista. 70.000 agentes reflejados en 16 páginas. Un plan preventivo ineficaz. Plantéense una cosa. Cuando alguien tiene un problema, lo que necesita es una atención primaria y luego una atención que tiene que continuar el tiempo. No hay ningún centro de adaptación para los compañeros y compañeras. Y si realmente tienes un problema grave de salud mental, con una hora de psicólogo cada 6 meses, no hacemos nada. Eso justo le iba a preguntar. Una medida de 20 agentes entre los dos cuerpos se quita la vida con su propio arma. Yo le querría preguntar, ¿recibió además del apoyo de su madre ayuda por parte psicológica por dentro del cuerpo? ¿Tuvo que buscarla por su cuenta o con la ayuda de su madre fue suficiente? No, evidentemente la ayuda de mi madre fue el inicio. El inicio fue el de uno mismo, ¿no? Yo suelo decir que cuando alguien realmente tiene un grave problema tiene que mirar al final de su brazo. Nadie mejor que su mano para ser el primero que levante y entone que tiene un grave problema. Yo lo hice, lo verbalicé y se lo trasladé a mi madre. Mi madre me dijo, Alberto, hay que buscar solución en terapeutas profesionales. Hay muchísimos en España y muy buenos que están esperando a que los ministerios de salud, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Trabajo les llame, porque España tiene una carencia tremenda de atención de la gestión emocional de las personas. En la salud pública atienden un psicólogo a 100.000 personas. El ratio es tercermundista. Tercermundista, lamentable. Evidentemente yo sí tuve ayuda. Mi madre llamó a la atención secundaria del gobierno vasco, del Departamento de Interior,
tuve a un grandísimo profesional, a una grandísima persona que se llama Alfonso Sáez, que era el jefe de los servicios psicológicos del Hospital Aitameni, adjuntos al gobierno vasco. Y tengo que decir que si estoy aquí aparte por mi madre, es por los servicios tan profesionales, en ese caso, del gobierno vasco y de la Ertzaintza, que me dieron lo mejor de ellos mismos para que yo me pudiera recuperar. Pues Alberto, nos alegramos muchísimo. Gracias por tu testimonio y gracias también por esa labor que hacéis en la asociación para prevenir suicidios en la policía y en la Guardia Civil. Gracias, un abrazo. A vosotros por dar visibilidad a este problema. Gracias. Gracias.